1921 urtea. Sanfermin egunetatik kanpo, Iruña zaharra hiri txiki, aspergarri eta klerikala zen. En ese año, Ignacio Balestena, gran conocedor y defensor de nuestra cultura y nuestro folclore, dotado además de un gran sentido del humor, funda junto con un grupo de correligionarios el grupo Zaldico Maldico para interpretar divertidas obras de teatro escritas y dirigidas por él mismo, poniendo unas gotas de humor en aquella Pamplona con tan pocas posibilidades de entretenimiento. Poco tiempo después incorpora a su repertorio danzas de nuestro folclore, pasando a llamarse Muthiko Alaiak. El número de bailes y de actuaciones va en aumento y, aunque sin dejar las representaciones teatrales, las danzas pasan a constituir el plato fuerte del mutiko y desde entonces hasta hoy la columna vertebral de nuestra sociedad. La primera obra bailada es una mezcla de canto, baile y teatro llamada Antonia e Ignacio Casar se han hecho. Esta obra fue el puente que llevó al mutiko del teatro a la danza. Le sigue, como no podía ser menos, el ingurucho de Leitza, que inicia el largo camino hacia lo que vendrá después. En estos 75 años el Muthiko Alaiak ha multiplicado su actividad y sus secciones: fanfarre, rey de la fava, coro, deportes, montaña, salidas culturales, etc. Pero el grupo de danzas sigue siendo nuestro buque insignia y nuestro mayor embajador. En todos estos años, no exentos de dificultades, cientos de personas han formado parte de nuestro grupo, enriqueciéndolo y haciéndolo crecer y llevándolo en sus actuaciones por buena parte de Europa y últimamente hasta Canadá. Gracias a todas y a todos. Estamos convencidos de que Ignacio Balestena y todos los demás sonreirían complacidos y a la vez sorprendidos al comprobar hasta dónde ha llegado aquello que, en aquel ya lejano año, crearon y comenzaron. Nuestro viejo grupo goza de una envidiable y sana juventud y de unos chiquis que a buen seguro continuarán y agrandarán esta aventura. Muchas gracias. Eskerrik asko. A todas las personas que en algún momento fueron del mutiko o que sin ser de la peña participaron en ella. Edozer arrazoi zelan edio kide izateari utzi ziotenei. A las que ya no están pero siguen siendo para siempre. A las que con ganas e ilusión la crearon. Lehenbiziko urratsak jarraitu zituztenei. Dantza taldean aritu zirenei. A las que bailaron con la pancarta y la música de la charanga sanferminera. A las que tocaron el chistu o cualquier otro instrumento. Lana, alegin eta bihotza jarri zituztenei. A las que apoyaron y animaron. Itxaroten, jasaten eta ulertzen jakin zutenei. A las que crearon todas las actividades. A las que día a día nos han traído hasta este hermoso presente. Gaur egun Muthiko Alaiak garen hoi. Guzioi. Zorionak. Eskerrik asko. texto libérico tienen cantidad de nombres, o sea que posiblemente todas y todos vengáis ¿no? Porque ha dicho que tenía muchas cosas del Muthiko de antes, un poco de su estilo. Una temporada como para adelgazar un poco, bien malo. Este pastel es que no se va a... Ignacio Balestena pues era un hombre muy aficionado al teatro, otras cosas. Sí, hombre, hacía teatro. Era pues un esto de teatro pues muy hinchable, de cómo liquizarra, muy de estirar garra. Y me imagino que... Y era pues, el teatro, pero salíamos en el Muthiko a bailar. O sea que... Y allí empezó todo, porque iban viniendo, se terminó la guerra y bueno, así nos llamaban de todas partes. Nos llamaban de representación de Navarra, sí, al Muthiko siempre. Hemos en Francia, en muchos sitios de Francia, salir de dar cantidad de sitios. Pues estaba Alejandro Julián, iba un día y le vio a Matías Prat, padre, muy del régimen él, sentado en el Viari. Y claro, Matías Prat conocía a tanta gente pues que a todo el mundo saludaba. Y fue Alejandro San Julián y le dice, ¡Matías! Entonces Matías se levantó para darle un abrazo, y decía, ya le conoceré de algo, y le dice, ¿cuándo se nos muere el cabrón de Franco? Se quedó, ese pobre Matías se quedó que no sabía lo que ni cómo salir de ahí. Y diría, este pequeño pero matón, diría. Me has preguntado que teníamos problemas con los chistularis. Me lo has preguntado y me parece muy bien, porque sí que tuvimos, y muchísimos. Nadie quería algo en Muthiko allá. Pero da la casualidad de que dos chistularis de ese tiempo no tocaban con nosotros, pero no porque íbamos con boina colorada, pero no tuvieron ningún pudor con ponerse la camisa azul y tocar con la sección femenina. Y lo digo de verdad, ¿eh? Pero es así, es así. Y eso hay que... Y me ha parecido muy bien. Eso es. Estuvo, ¿cómo se llama aquel chico? Que estuvo... Consejo. No. Porque el difunto Joaquín Zaval también estuvo tocando alguna. En un viaje que hicimos, no sé si era a Autolón, ¿a dónde? A Francia. Vino a la hora de volver, me dijo, oye Javier, mira, yo me quedo, y se asiló. ¿Cómo se llama? Hombre. Sí. Y se quedó allí. Luego volver allí, llegar allí, ver la expedición, llegar a la aduana, el pasaporte, la relación de Veneos. Dijo, señores, pues me ha dicho este señor, se quedó en Francia. Se asiló. Sí. Con su chisto debajo del brazo y ya está. Sí. ¿Y cómo se llamaba aquel? No me acuerdo yo cómo se llamaba. Cuando íbamos a Francia, las chicas nos íbamos al hotel, pero los chicos se iban por ahí. ¡Toma ya! No sé lo que había, porque no sé. Pero no se iba. ¡Agobria! Nosotras como unas incalcazadas. Y entonces fuimos a... Nuestras primeras actuaciones fueron aquí, en Pamplona, fueron en Francia, fueron en Olorón, en Puerto. En Madrid también, en Barajas. A Madrid, pues, de Barajas. Bailábamos, ensayábamos, silbando, cantando. Aquí ensayábamos en la Plaza de Toros, recuerdo. Sí. En el Patio Caballos. Sí. En el Museo de la calle Redín, allá abajo, en el Museo de Recuerdos Históricos. Sí. A ver si nos vemos, a ver si nos juntamos en el centenario. Está un poquito, falta un poco todavía, pero bueno, pero hay que intentar. En silla de ruedas lo que quieras. Y a San Fermín, que es tan majo, le pedimos cada día que no nos falte trabajo, buen gozo y alegría. Buen gozo y alegría.